Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a retomar la clase de bachata del día de hoy. Vamos a empezar calentamiento, como ya saben. Vamos a empezar de cabeza hacia abajo. Y al final les voy a dar una pequeña secuencia de bachata para que la intenten en su casa. Y cualquier duda ya se la saben, me lo dicen en clase, ¿vale? Por lo tanto, vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a empezar a girar 5 vueltas a la derecha. 1, 2, 3, 4. 5, cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Diciendo que sí, igual 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5. Por último, vamos a hacer quizás. Es 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a empezar con los hombros. Vamos a aventarlos hacia adelante. Vamos a estar contando hasta 10, ¿vale? En círculos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a estirar nuestro brazo. Vamos a mantenerlo ahí por 10 segundos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahí donde mismo vamos a empezar a girar nuestras muñecas y nuestros codos, ¿vale? Hacia un lado vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mismo vamos a empezar con cadera. Vamos a aventar hacia un lado y al otro, ¿vale? Vamos a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer círculos con la cadera. Hacia un lado vamos a contar 5 y acabando vamos al otro lado, ¿vale? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mismo, donde estamos, vamos a empezar a girar los tobillos. Vamos a contar 5 a un lado con la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí mismo, por último ejercicio, vamos a poner nuestras piernas a la altura de nuestros hombros. Con las muñecas vamos a empezar a girar, ya lo hemos hecho antes. Y al mismo tiempo nuestros talones van a hacer esto, ¿vale? Alternado. 1, 2, 3, 4, 5, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Bien chicos, vamos a empezar con la coreografía de hoy. Vamos a empezar haciendo un paso que se llama persignarse, que es con la pierna izquierda vamos a abrir y la pierna derecha va a ir para atrás. ¿Cómo va a ser? Va a ser abrir con la izquierda, la pierna derecha va para atrás, la pierna izquierda cruza y la pierna derecha regresa en 4. ¿Cómo va a ser? En 1 a la izquierda, en 2 hacia atrás, en 3 cruza y en 4 hace el tap. ¿Vale? Si lo juntamos va a ser 1, 2, 3, tap. Lo repetimos. Va a ser 1, 2, 3, tap. Y en 5, 6, ¿qué vamos a hacer? En 5, 6 estamos en tap derecho.
Vamos a hacer una. 5, 6, 7, 8. Estamos aquí en 4. Simplemente 5, 6, abrimos. 5, 6, 7, regresamos. Y 8, cambiamos de tab. Si lo juntamos desde 0, va a ser 1, 2, 3, tab. 5, 6, 7, 8. Repito. 1, 2, 3, tab, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Estamos en 8 aquí y vamos a hacer un pivote. Va a ser 1, 2, 3, tab. ¿Vale? Repito, estamos aquí en 8. En 8, perdón, con la pierna izquierda. Por lo tanto, simplemente vamos a hacer un pivote que va a ser 1, 2, 3, tap. Y media base. 5, 6, 7, 8. Si lo juntamos, los dos ochos que llevamos, se vería así, ¿vale? 1, 2, 3, tap. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tap. 5, 6, 7, 8. Y por último, vamos a hacer un 8 básico, pero cruzando hacia atrás. 1, 2, 3. Tap. Y acabamos con una vuelta a la derecha. Simple. 5, 6, 7, 8. Si juntamos los 3 ochos que llevamos, eso sería la coreografía del día de hoy. Cualquier duda me lo dicen. La juntamos completa y se veía así. 1, 2, 3. Tap. 5, 6, 7, 8. De aquí va el pivote. 1, 2, 3, tap. ¿Vale? Medio básico. 5, 6, 7, 8. Por atrás. 1, 2, 3, tap. Y vuelta. 5, 6, 7, 8. Lo hacemos seguido ya sin nada más contándolo. Cualquier duda lo vemos en clase, me lo dicen y con gusto se los contesto, ¿vale, chicos? Así se vería completa. Se vería 1, 2, 3, tap, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tap, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tap, 5, 6, 7, 8. Y acabaríamos, ¿vale, chicos? Cualquier duda me lo dicen en clase. Nos vemos en clase, chicos, el miércoles. Bye.